hay que reconocer que en las últimas semanas el euro dólar se está moviendo de forma bastante predecible, lo que siempre es algo que se agradece y más en un mundo tan convulso como el de las divisas. Dos cosas son las que nos han quedado claras en los últimos días. Por un lado, que existe una importante zona de resistencia en el rango comprendido entre los 1.3812 y los 1.3832 y que por abajo, por el lado de los soportes, la cresta del impulso alcista previo en los 1.3620 ha conseguido actuar como soporte. Por lo tanto, se podría decir que en la medida en que el subyacente no cierre por debajo del soporte de los 1.3620, no podemos descartar un ataque a la importante zona de resistencia antes mencionada.